terrorismo mediático. Yo creo que no hay otra forma de definir lo que está pasando hoy con los medios tradicionales y el tratamiento periodístico de la información política en Colombia. Los medios tradicionales no pueden aceptar que un presidente diferente a la extrema derecha y a esos poderes gobierne y gobierne para el pueblo. Y tienen que intentar tumbarlo de alguna u otra manera. Lastimosamente llegó... Finalmente llegó un gobierno progresista a Colombia, pero no lo han dejado gobernar. Los medios tradicionales se han encargado de difundir mentiras o tergiversar todo lo que se dice desde el gobierno. El gobierno y la democracia están en grave peligro. Lo peor de esto es que genera zozobra en la población. La gente no sabe cuál es el estado real de la nación, no conoce el estado de las cosas que suceden. Están abusando de la falta de conocimiento político del pueblo colombiano para meterle miedo una y otra vez, dañando la sociedad y la economía. Por eso es necesario fortalecer la matriz mediática alternativa. Aquí hay cuatro ejemplos de cómo se puede desarrollar la comunicación desde otro punto de vista. En el copy están los arrobas para que lo sigan. ¿Cómo está pasando? Los tres, es que serios, es que mirando la cámara, esos al parecer. ¿Serio? Claro, 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 ¿serio?